como Calle 7, las 7 maravillas del mundo, los 7 días de la semana, los 7 colores del arco iris y los 7 beneficios que te da Sedal. Usa la variedad Sedal que más te convenga en shampoo y acondicionador todos los días en todos tus lavados. Para obtener los 7 beneficios, fuerza, hidratación, menos quiebre, suavidad, manejabilidad, brillo y desenredo. No pierdas tiempo, obtén ese cabello que tanto quisiste y comienza ya. Sella tu estilo con Sedal, tu cabello de tu lado. Con nuestro querido amigo, mi peluquero favorito, porque él se va a encargar de cambiar look, barbas, cabellitos. Tenemos todo el equipamiento completo. Todo, mascota, tenemos. Trajo la mascota, la que deja cero, cero. Todo, cero. Bien, entonces, amigo, es el momento de que nos preparemos, porque en fila tenemos a los protagonistas de esta penitencia. Hola, tío. Por favor. Hola, tío. Un rapidito. Bien, hola, en este caso, ¿qué utilizamos para dejarlo cero barbita? Cero barba. Perfecto, ¿navajita? No, yo traje el mío. Ah, usted trajo el de perfecto. Parece que mucho sabe. Perdón, pero se parece a Alexander, se parece a Alexander Pires. Beto, ¿está listo usted para este momento? Sí. No estoy tan listo, ¿no? Pero Beto, ¿cuántos años tiene usted? 22. 22 años. Ahora va a parecer de 15. Parece de 30. Agüita va a parecer. Yo estoy contigo, amigo. Vamos, Beto. Estoy contigo, amigo. No pasa nada. Claro, ahora. Hace rato, barba de Beto. Perdieron por culpa de Beto hace rato. ¿Listo? Cero barba. Sí, cero barba. Cero. Comenzando del copete. Uno, tres o cero barba. Ya, cero. Así, pero... Hasta aquí cero barba, cero barba. Cero barba. ¿Me puede dejar una patilla ahí a los mexicanos? Cero. Beto. Cero. 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 Escuchen, chicos. Cero. 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 Pero una patilla ahí a los mexicanos. Y el micrófono también. Tú córtaselo todo. Córtale toda la barba, hermano. No puedo opinar al respecto, Beto. ¿Cuántos años con barba? Con barba. 2 años. Quieto, cachorro. Quieto. Cachorrito. Ahí va yendo. Oiga, parece José. Miren, mirando de un lado parece José Melgar. Listo. Mira. Linda, pero hay otro bigote horrible. Oiga, qué bueno que Beto esté pagando la penitencia por todos. Claro. Bien, ¿qué Betito? Por todos? Usted prepara. Sáquese fotos para el Facebook de despedida de su cabello. Míralo con bigote, ¿cómo se ve? Oye, el candadito le quedaría bien también a Beto, le digo. Pero no lo ilusione, Diego. La verdad es que Beto sin barba. No, mira, el zorro. ¡El zorro! Mirá. ¡Ahí está! ¡Te va a quedar bien, hermano! Esos bigotitos. Beto, bien simpático, ¿ah? ¿Eh? No lo había visto. Eso es. ¡Qué bien bonitos lindo, bigoticos! ¿Qué nos daría yo? Nuestro Maluma. Oiga, ¿y si le dan los bigotitos como Javier Solís, el cantante? Oiga, puede ser, ¿no? Mirá, Freddy Mercury, tranquilo, Freddy Mercury. Ahí podría ser. Mirala. Oiga, me gusta. ¿Sabe qué? Si lo dejamos así con bigote, Don Beto sería, ¿no? Para, ya. ¡Don Beto! ¡Don Beto! ¡Ay, ay, déjelo, ay, déjelo! ¡Ay, como cantifla, como cantifla! Mirá. ¿Cómo cambia, Beto? Oye. Buenísimo. Ahí déjalo. Como cuando te dicen. Lola. ¿Qué? Mirá. Había sido joven. El hermano chico de Beto. Había sido muchacho. El hermano de Beto. Con 12 años ingresa al TI. Ay, ese. Mira la Beto. Oiga, ¿no que no dejábamos entrar niños al estudio? Oye, 12 años. No, pero yo quiero que hagan detalles.
cejas son depiladas, ¿en serio? ¡Epa! Se depila su cejita. Y la... que le duele la barba. Se le saque las cejas más, por todas. No da la depilación de cejas. Esos no son da. Grandes, esos son grandes, esos son grandes. Cumplió. El hombre cumplió. Bueno, bien, bueno, bien. No el hombre, el niño cumplió. Amigo, ¿qué tal esta barba? Tranquila, no fue problemática. No, barba tranquilita, sin problema. Perfecto. Ok, preguntona, ¿no? Gracias, Betito. Mira, Anita, Anita. ¡Mira! ¡Epa! ¡Wow! Igualita a la de mi esposo, nada que envidiar. Pero otra mentira. Vale. Anita, otra mentira más y que se apague el estudio. ¡Ay, basta! Vale. Nos vamos, en serio. Una mentira más y nos vamos. Ahí está, Beto. ¿Necesita agua o no? ¡Ay, perdón! Ay, no te veo, le hice el perdón, boleto. Perdón, no te enojes, señor. Mira. Lo que hace una barba, ¿no? Vamos a tener que volver a lo de antes, Betito. ¿Se acuerda cuando se pintaba con delineador? Ahí estuvo. Ya se lo acabó José todo el rímel. Voy a tener que comprar otro. Oiga. Gracias, Beto. Ha cumplido. Siguiente. Aplauso, por favor. Siguiente. Siguiente. Bien. Siguiente. Vamos. Señor está juez. Por acá. Señor juez. Uy, prepare las mascotas más fuerte, por favor, más fina, porque aquí hay mucho que sacar. Esto es se viene llorando. Por favor, una podadora. ¡Ay, siéntese, siéntese! Vamos, señor juez. Siente. La esposa no lo va a dejar entrar a la casa sin barba. No lo va a reconocer. A ver, vamos a decir la despedida. Síguelo para decir en este día muy especial. Felicidades, mi amor, por tu cumpleaños. Oh, y... ¡qué lindo regalo de cumpleaños! Proceda, amigo, por favor. Gracias. Hoy día cita romántica. Sí, el mejor regalo va a parecer un hombre limpio. Ay, mentira. Mentira. Lo bueno es que van a recordar buenos tiempos. Por ejemplo, cuando conocí a su esposo, no tenía barba. ¿Ah? ¿La barba o el pelo? Regalado, no me regalado, cosas, ¿no? Barba y cabello, ¿no? También va a recordar cuando fue el casting de Calle 7, también no tenía barba. La temporada 1 vino con su calcita. ¿Se acuerda que vino con su calcita? Claro. Disculpe, pero esta barba está muy mal cuidada, ¿cierto? Sí, la verdad no, que sí. No es la mejor, pero. No es la mejor, okay. Tampoco está tan mal. ¿No es la mejor? Claro. Insecticida, tiene que ponerle insecticida ahí. Se puede encontrar con lo que sea. Bueno, pero aquí. Garrapata, creo que ya estaban rastas, ya tenía rastas ahí. Tiene una ciudad adentro. Ahí déjelo. Mira. Sí. Mira, tiene hasta un juego de belleza de una competencia. Oye, mira, estupidísima la barba, ¿no? Mira, él es estupidísimo. Estupidísimo. Va a quedar como los gatos de Anabel. Ay, nobles de mi hijo, igual le pasa la mano. Están rasuraditos los gatos. Están rasuraditos mis gatos, igual. Señor juez. Bueno. Se nota más la papada, no es para que se ponga triste. Una papada pronto. Ya es chica porque tenía barba. Deja que se burle, que encima me huele a la había tenido cuello. Le está costando más cortar esta barba, ¿no? Está claro. Un poquito más gruesa, creo. Oye, ¿se acuerdan cuando lo maquillamos de mujercita? Sí. Por favor, ¿podemos verlo? Yo no me acuerdo. Para mañana, buscarlo, para ¿no? mañana lo buscamos. No, ya te buscamos, vamos a buscar su contrato. Él iba a decir que estaba. Esto está en el contrato. Señor juez, usted es una estrella televisiva. A sus camaradas militares les encanta verlo neta. Claro. Es más, su foto de WhatsApp ya va a estar en todos los grupos. Disculpe, ¿cuál es su grado militar? ¿Cuál es su grado? No hable, se va a cortar, dice. ¿Coronel? ¿Es coronel? ¿Coronel? ¿Cabo Ranchero? Oiga, parece Freddie Mercury. ¿Qué es lo que es? ¿Se durmió? ¿Se durmió? A ver. ¿Aún respira? Sí, estaba respirando. Ay. ¡Uy, la avanza, mira, papá! ¡Mira, se pone rímel en las pestañas! Ah. Señor, la competencia viene. No, le quiero contar que los gladiadores están disfrutando. Oiga, si así tiene. Ay, Dios. Qué bonito, señor juez. Oiga, es Freddie Mercury, en serio. Perdón, pero. Perfecto. Pero Fiorella me está pidiendo este pelo. Fiorella. ¡Qué horror! Fiorella, venga, 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 venga. Venga, a cámara, ahí está. Le vamos a hacer el traspaso. El
traspaso del solo le quiero decir que ahí hoy está. Almorzó sopa de maní. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso es. ¿Está contenta? Sí, del pelo, de la cabeza, no de la barba. Vamos, de ahí le vamos a sacar un poquitito, ¿ya? Buenísimo. Perfecto, gracias, Fiorella. Oye, mi cabello nunca va a tener Fiorella. Arrurro mi niño, arrurro mi sol. Mira qué manera de tener. Felipe, dígame. Prepárese porque le toca. Voy al snack. Fue mentira, chicos. ¿Cómo yo me voy a cortar el pelo? No, miren, esta cabellera. Oiga, Felipe, yo cuando usted fue gladiador lo vi así peloncito. Pero hace años no tenía esta entrada, ¿cómo entras aquí? No, Felipe, lo que diga este chico que no lo conozco a su lado es verdad. Tiene que cumplir. La frente más larga de Bolivia está aquí presente. Gracias. La de Diego. Oiga, mira, así venga al casting el señor juez. ¿Necesita esto? Ay, oiga, no quieren cobrar el doble por el señor juez. ¿Agüita? Oiga, señor juez, ¿se acuerda cuando llegó con su currículum a Ritel? Mira, uy, había sido guapo. Fíjate, había sido hermoso. Había tenido boca, señor juez. Había tenido cara. Se parece a Beto. Mira. No es más que Beto. No vaya a creer que esto tiene que ver con el campeonato de fútbol de los trabajadores de la red Unitel, ¿no? No vaya a creer que aquí eso te aprovechan para vengarse. No. Venga. Gracias. Se ahorró 25 pesos. Después venga, de esto. Venga. Llegó el momento. Vengamos. Este es tu momento. Ahora sí. ¿Cómo le explico? Tenemos 4 minutos porque se nos acaba el tiempo. Métale mascota lavada 5, 6, 7. Lo más rápido. Vamos. De una. La dos. Tengo mucha entrada. La uno. Porque Moira se enoja. Esa es la 1. ¡No! ¡Pero tú! ¡Uy! ¡Pelón! ¡Oye! ¡Pelón! ¡No! ¡Oye! Ya, ven para acá, espera. ¡No, no! ¡Ay! ¡Está de moda, mirá! ¡Está de moda, veo! ¡Mira! ¡Oye! Esto está logrado, veo. Oye, esto ya... Oye, de verdad, esto no está... Oye, te hablamos del todo. Oye, no, ponle la cuestión. Pero pagué, ¿no? Ya está. Ya, no, con la no. Ya, oye, ya, solución, ya, ya, veo. Esto se usa, veo. Vin Diesel. Ahí está. Oye, vamos, Felipe. Oye, mira la cara de Felipe. Mira esa expresión. Ay, Dios. Felipe. Vamos, Felipe, vamos. No hay tiempo, Felipe. Ellos me dijeron que le hiciera más. Te queda bien, confía en mí. Continuamos, no se preocupe. Bueno, que se vea así, así le llega bien. Ahí está, hermoso. ¿Cómo es esto de competir? Ay, no le hagan así. Es un avatar, hermano. Es el malo de los pitufos. ¡Qué buen camino! Los caminos de la vida. ¡Vamos, por favor! A competir, por favor, perdón. ¡Vamos a competir! Señora, vamos, amigos. Vamos a superarlo juntos.
haciendo? Se está desarmando, ¿no? ¡Vamos, Filipa! ¡Ok! ¡Estamos!